Ya le comentaba al inicio del programa de este aterrizaje de emergencia. Fernando Escobedo, ¿qué sucede? Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Te saludo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para informarte que alrededor de las 8 de la noche con 40 minutos, un avión de la línea mexicana CLIC del vuelo 7222 con ruta de México a Nuevo Laredo tuvo que realizar un aterrizaje forzoso aquí en Monterrey, Nuevo León. Justamente este avión traía 92 pasajeros con 4 tripulantes, y bueno, pues el piloto nota que el tren de aterrizaje tiene algunas fallas y decide hacerlo justamente aquí en Monterrey. A las 8:40 empieza él ya a avisar a la torre de control, empiezan las autoridades a realizar un cerco de emergencia, y bueno, pues lo realiza afortunadamente con éxito. Déjame decirte que el comisario Francisco Javier Calatayud Yepes, coordinador estatal de la Policía Federal aquí en Nuevo León, aseguró que gracias a la pericia de este piloto evitó una tragedia mayor, ya que, bueno, pues por fortuna pudo controlarlo a tiempo. Este vuelo 7222, el reporte que se tiene, solamente una persona lesionada que no es de consideración, y ahora, bueno, pues las autoridades van a transbordar a estos pasajeros en un autobús, van a llegar ahora a Nuevo Laredo. Bueno, afortunadamente, solo una persona con lesiones leves, de acuerdo a lo que nos estás señalando, pero el susto... Ya me imagino, ¿es verdad que el avión estuvo girando después de aterrizar? Así es, estuvo haciendo maniobras 20 minutos en el aire, pidiendo autorización, para poder despejar el área que viene siendo la pista 1129 Norte, aquí el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Ya cuando le da la orden, bueno, definitivamente aterriza. Son aproximadamente unos 20 o 30 metros que derrapa este avión mexicana CLIC, vuelo 7222. Por fortuna, una persona solamente resulta lesionada, muy leve. Muy bien, Fernando. ¿Qué novedades, Fernando, allá en Monterrey? Javier, de nueva cuenta, muy buenas noches. Como tú bien lo comentas, hay novedades para los familiares de estos 92 pasajeros que los esperan allá en Nuevo Laredo. Bueno, hasta este momento se habla de que después de la medianoche van a empezar a salir los autobuses que van a llevar a esos 92 pasajeros que viajaban en el vuelo 7222. Bueno, déjame comentarte que hasta este momento todas las personas ya están fuera de peligro. Solamente nos recomienda la comisaría de este Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo que avisemos a los familiares que nos están viendo allá en Nuevo Laredo que se van a tardar sus personas que están esperando para llegar a aquella ciudad. Se van por tierra, Fernando. Así es, se van por tierra. Déjame decirte que está cerrado todos los vuelos, tanto nacionales como internacionales, aquí en el Aeropuerto Internacional. Hasta el día de mañana se va a dar la cifra de que a qué horario se va a abrir los vuelos. Por lo pronto, en esta ocasión, se van vía terrestre los 92 pasajeros hacia Nuevo Laredo. Bueno, entonces eso no solo afecta a los pasajeros de este avión, que van con un susto mayúsculo, que van después del susto del aterrizaje, se van por tierra, pasarán algunas horas para que llegue, pero esto también trastorna a las personas que tenían pronosticado llegar o salir de Monterrey. Así es, están tomando algunas alternativas, el aeropuerto de Nuevo Laredo y el aeropuerto de Saltillo, Coahuila. Ahí van a estar solamente estos viajes, aquí no va a haber movimiento aéreo. No hay un aviso de a qué hora podrá abrir de nuevo pista el aeropuerto. No hay hora, ya que bueno, todavía se encuentra atravesado el avión vuelo 7222 de Mexicana CLIC. Hasta que retiren todos los riesgos, entonces sí se podrá abrir la pista a todos los vuelos aquí en Monterrey. O sea, quedó ahí en medio, pues, quedó atravesado en la pista. Así es, quedó atravesado justamente en la pista, y bueno, pues las maniobras van a ser muy delicadas para evitar que la turbocina salga y ocasione un accidente mayor. No quieren riesgos, y será hasta mañana si deciden abrir o no el vuelo aéreo aquí en Monterrey, Nuevo León.